Olivia, primero que nada, gracias por recibirnos en tu espacio vital. No, gracias por compartir la energía de este hermosísimo lugar. Gracias. Para realizar esta entrevista que quiero empezar preguntándote, ¿cómo te miras desde aquí en todo el recorrido que has hecho como persona? Tus 70 y piquito de años. 72. ¿Cómo 72? ¿Cómo pues te miras? Te voy a decir cómo me miro. ¿Cómo te miras? Rara vez acostumbro verme a los espejos. Pero allá en la alcoba tengo un ropero viejo que tiene dos lunas y nunca lo volteo a ver. Entonces voy con mi andadera y lo ignoro. Y vuelvo y piso y bajo y todo y lo ignoro. Uh-huh. Y el otro día, por distraídamente, paso, volteo y veo a la luna y digo, ¡ah! ¿Qué es eso? Fíjate que te quiero platicar una cosa. Viniendo de la educación de mi casa, donde todo era, los que querían ser músicos era do, re, mi, fa, sol, la, si, la, y era todo rigor, como debe disciplina, ser. Disciplina, el rigor. Y de repente yo conocer a un solo personaje tocando todas las percusiones y decir, esto es revolucionario. Y tomar una decisión. Sí, pero ahorita estoy en el conservatorio. Pues lo siento mucho. Me divorcio y voy a buscar mi lenguaje en esto que yo creo. Fue tremendo la ruptura. ¿Cómo miras a esa Olivia rompedora? Pues, bien, bien. Bien, ya pasó, ya pasó. No, ya pasó, ya pasó. Resulta de que fui demasiado severa con mi entorno. Es un entorno de varonil totalmente. Era yo extremadamente el doble de seria que una monja. Y me decían, a ver, mi amor, dame la, por favor. Oiga, joven, yo nunca pensé o nunca he entendido que usted y yo habláramos de amor. Soy su compañera de trabajo. Y se le paso el la porque está usted muy desafinado. A mí no me criaron de chiquitita. No, nadie más que mi papá. Y eso cuando teníamos nuestros momentos de estar solos, él y yo. Pero nadie me dijo, ¡ay, qué bonita chiquita! Que... Entonces yo me hice así. O sea, siempre con... Y era muy consciente de la guerra. Y era muy consciente de lo que pasaba por el entorno de la casa. Después entré a un mundo de muchachas muy bellas, cabareteras, que era lo que nos decían. Y los músicos, y eso fue muy divertido, conocer a los músicos. Esos músicos eran Mario Patrón, el maestro, el árabe, Chilo Morán, toqué varias veces con él, el maestro, el Vitillo. Una vez estábamos tocando en Nueva Orleans, yo tocaba pues muy elementalmente, ¿no? Pues me quedé con poquito de que me dio el conservatorio y lo demás lo tenía yo que inventar. Y el Vitillo voltea con su bajo y me empieza a dar las tónicas de los acordes. ¡Pum! ¡Pum! Y dije, ¡ay, qué pasó! Y entendí, pero de volada. Dije, quita el dedito primero, que es la tónica. No tú, bueno. Corriendo me voy a casa. Y así con una toalla que le puse al perro, empiezo a estudiar hasta que amaneció.
cómo quitar esto y voy descubriendo que si quito la tónica, puedo hacer inversiones. Se convertí en otras cosas y bla, 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 bla. Entonces, llego al siguiente día, allá con el mi tío, y no, pues, buenas noches, buenas noches. Y, ¿qué vamos a tocar? Pues tal. Y me pongo a tocar, ya sin la tónica de ningún acorde. Y ya terminamos el set y me hace ta, 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 ta. ¿Quieres un café? Dije, ¡shh! ¡Pasé la prueba! Mi lucha fue tal como una gladiadora. Así, así, con la red y... ¡Shh! ¡Ahorita te parto! ¿Está tu historia en tu música? Sí, un poco. ¿Qué composiciones tuyas consideras representativas? Esta mujer herida. Uh-huh. Uy, que es bellísima. Que no es para mí, es para... las mujeres, para la mujer herida. Ajá. Y que siguen buscando huesitos y, por favor, es para mis hijas también. Y pues los arreglos y eso es una manera de... fugar el alma, ¿no? ¿Y el legado de tu papá? Yo, por ejemplo, me han invitado. Oiga, que la conferencia de José Revueltas, porque los 75 años, mire, yo no soy especialista en eso, pero yo lo conozco del otro lado. Exacto, ese es el que quiero que me cuentes. Al señor que llegaba yo a su departamento de insurgentes y le desenmarañaba el pelo. Le decía, mira, ya, ay, me jalas, chita. No, ya va a pasar, ya va a pasar. Al que me cantaba el ratoncito Miguel. Y había veces que el compañero perro comía mejor que mi papá. Le dieron a cuidar una casa en la avenida Insurgentes. Había un paquete así de las frituras del perro. Y entonces mi papá se la pasó pensando y pensando. Y dice, bueno, pues si este alimento es bueno para el compañero perro, pues ha de ser bueno también para mí. Para el compañero. Para el compañero Pepe, ¿verdad? Tengo varias dedicatorias de libros. Y hay una muy bonita que dice a mi hija Bolivia, con la absoluta confianza en su talento y en espera que sepa asumirlo con integridad, pureza y valentía, su papá. Con los años vividos, ¿cómo te sientes? Como una niña inútil. Una niña porque yo siento mi alma joven, pero inútil porque me tienen que llevar aquí, me tienen que llevar acá, me tienen que ayudar a vestirme y a hacerme y a ponerme crema y que no sé qué, ajolotes. Así como el adolescente entra a sus crisis. ¡Wow! Así, la etapa de envejecer, híjole, a mí me ha dado una crisis existencial tremenda, porque lo que podía uno hacer ya no lo hace. Y la comprensión que de nosotros tengan los más jóvenes. Yo creo que los jóvenes, al ver pasar a un anciano en la calle, deberían quitarse la gorra. Porque son muchas, porque esta es la última lucha, la de la vejez. Entonces, para ser viejo,
Se necesita una valentía más de la que yo gocé cuando hice todos mis huracanadas. ¿Cuál es tu lucha en este momento? Tratar de sobrevivir. Siempre la incertidumbre de que si lo hice bien o lo hice mal, que si fui elocuente o fui dispersa, de que si di buena técnica, todas esas anchetas que son. Hay un café en la esquina de... en la XW. Pues ahí me iba yo a meter. Y de repente entra una vedette divina, divina, divina. Y traía una pipa así. Compañeros, ¿quién me presta su ardor? Y ¡fau! Todos con el encendedor. Y todos calladitos, ¿eh? Bien portados. Y ya que se fue, vuelven a las andadas. No, cabrón, fíjate que pinche vieja, qué bonita está, que no sé. Y que les digo, compañeros, todos voltean. Le digo, ¿por qué con una... La señorita es mujer y yo soy mujer. Cuando viene ella, ustedes se callan y no dicen groserías. Y voltean todos al mismo tiempo y me dicen, usted es músico. Le dije, ya me gradué, tirin, tirin, ta, 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 ta.